Buenas chicos, bienvenidos a un chico, señor, señora. Bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Uy, se me va el foco. Bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias si estás pasando por acá, de verdad, te súper agradezco un montonazo. Y bueno, también abajo van a tener lo que son links especiales. Como uno va a ser el link del Instagram del canal. Le voy a estar posteando fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné y van a estar acá en el canal, por supuesto. También vas a tener lo que es el link del video al que estoy reaccionando, lo vas a tener allá abajo. Si no la conoces a ella, puedes conocerla y suscribirte a tu canal, darle like caso y compartirlo. La ayudarías un montonazo. También vas a tener lo que son el enlace de preguntas y respuestas incómodas que ustedes me hicieron a mí. Si quieren saber qué me preguntaron y qué respondí, lo van a tener allá abajo. Y un especial de los 5K. Ahí comentándoles un poquito de mi vida. Si quieren conocerme un poquito más, van a tener un video allá abajito para que lo puedan disfrutar si quieren disfrutarlo. Y nada, me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Esta comunidad, que la verdad me encanta que vaya creciendo tanto. Lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Bueno, por Rani que no puedo hacer el sonido que hago siempre, que es ese el sonidito característico que hago como porque tengo todo mi boquita. Boquita terrible, terrible buzón tenía. Tengo ampollas porque, como sabrán, los que, o si no sabías, estuve con COVID. Todavía estoy con COVID y me estoy recuperando. Por eso no había reacciones en todas estas semanas que pasó. No hubo reacciones por eso, porque ahora me estoy recuperando y estoy volviendo a retomar con las reacciones. Y nada, espero que. Anteriormente tuve problemas con el video que reaccioné a Yahaira. Ahí ya me lo aprendí, vieron. Ustedes me ayudan y yo lo puedo corregir así bien, gracias a los que me comentaron en el video anterior que se pronunciaba Yahaira. Tuve problemas que me bloquearon el audio del tema. Fue un estreno, me lo bloquearon enseguida y vi que gente de Argentina reaccionó a su tema y no se lo bloquearon. Yo tuve que esperar 3 días para que me lo desbloqueen. Todavía no sé si me lo van a aceptar. Impugné lo que es el video para que a ver si me lo dejan en el canal. Tengo 30 días para que, a ver si ellos lo aceptan o no, y si no lo aceptan, el video seguramente me lo van a bloquear otra vez y nadie lo va a poder ver. Pero bueno, creo que tenía cerca de 1000 reproducciones el video anterior. Y bueno, espero que con este no pase, porque la verdad que es trabajo tirado. Y no, espero que se pueda subir normal. Ahora sí, vamos con esto. Recuerden que todavía ella no tiene su propia lista de reproducción. Cuando lleguemos a la tercera reacción de ella y pasa a tener su propia lista de reproducción y metemos todo lo que sea de ella. Y nada, vamos a dejar una meta de likes como hacemos con todos los videos. Meta de 200 likes para este videito, así que me ayudarían compartiéndolo. Así llegamos a los likes rápido y así tenemos una nueva reacción. Y pónganme abajo en los comentarios los queridos videos que me estén faltando. Los que ustedes quieren que reaccione, así que nada. Perdón, me comí 3 minutos comentando un montón de cosas. Siempre soy de charlar así que disculpen eso. Te he sacado de mi vida muy A la verga, está infartante. Lejos, y comentas por bueno, me dijeron que es lo que hace ella, el género de salsa urbana. Ahí, que fue mi culpa. ¡Uf! Me pongo decidido a olvidarte. Porque no quiero que mi amo ese color. Y le queda espectacular. Hermosísima se ve. Hermosísima. Corazón sufra. Te entregué todos mis besos, mi cuerpo. Me gusta esa voz quebrada que tiene. ¿Vieron que tiene una voz quebrada? Esa voz que tiene, que usa, o por lo menos en esta parte que está cantando, la amo. No supiste apreciar lo que ¿vieron? Te ¿Vieron? Es como que en cualquier momento hace un cracking, que los crackings son el cambio de un cambio de nota. Algunos lo tienen constante, como Luciano Pereira, creo que tiene el cracking en su voz. El engaño ha pisoteado el sentimiento. Uf. Ya yo cerré las puertas de mi alma. Qué bueno que se ve eso. ¿Vieron cuando se quema un papel y queda como que se va consumiendo y queda en el aire así? Está así. Oh shit, se ve espectacular eso. On fire. Está espectacular esa imagen.
Pensé que iba a ser el corte como el TED, como hice recién. Outfit a morir. Oh, hijo de su madre, ese quiebre que hace hacia atrás. Oh. Oh, buena. Buenísimas las tomas. Vieron ahí uso el quiebre de voz o el cracking un cachito más. Bueno, pero... Nunca quise ser platón de segunda mesa. Recibe tu condena, ¡ataca Sergio! Está usando los sonidos. No escucho mucho salsa, no escucho casi nunca salsa, pero tengo esos cositas o aires que me suenan a salsa siempre. Tiene esa esencia, la mantiene y eso está súper genial. Si va a ser una fusión salsa urbana, está bueno que se mantenga más lo que es salsa urbana, porque no es urbano salsa, sino que es salsa urbana, y que mantenga eso y el baile y esa cosa linda de la salsa está súper bueno. Buena. Me hubiese gustado verla como en algún truco con el bailarín. Tiene una Pokébola arriba, hijo de puta. Uy, perdón. Ay, chicos, soy fan de Pokémon. Yo, perdón. Allá atrás ven Pokémon. Acá tengo una taza, acá tengo una lámpara. A mí su guerra. Me hubiese gustado algún baile con él, así súper sensual, de salsa. Me hubiese quedado súper bien. Pero bueno, producción muy buena. Muy buena, tiene una producción súper buena, eso está súper bien. Marca la diferencia. La calidad visual marca un montón. Después que tenga esa esencia de la salsa, está muy bien. Creo que tuvo más salsa que el video anterior que reaccioné de ella. Se notó un poco más. Estuvo buenísimo eso. Me faltó como que baile con el chico, con el partener ahí. Hubiese hecho alguna pirueta o algo ahí con él. Hubiese quedado espectacular. Pero bien. Muy bien, la verdad que si tienen algún artista que esté dentro de lo que es el género, ya sea salsa urbana o salsa, que quieran recomendarme para que traiga el canal y empecemos a más personitas a conocer un poquito más de los que están acá en el canal ya, es súper bienvenido. Les juro que es súper bienvenido, así que nada. Me gustó, me agradó completamente. Creo que me gustó más que el anterior. Visualmente me gustó más que el anterior. Si bien el anterior estuvo súper bueno, pero este me gustó más. Solo los outfits, el fuego, todo. Tuvo una buena, un buen visual. Letra de la canción súper buena, malito cobarde. me gustó. Puntaje del 1 al 10. Vamos a ponerle un 9.50 porque me hubiese gustado algún truco que terminara o mostrarlos a ellos dos, a ella con el partener, con algún truco, alguna cosa ahí, media vuelta de rosca para terminar. Pero nada, coméntenme qué les parece a ustedes, qué puntaje le ponen. Y nada.
un abrazo enorme. Me ayudarían un montón compartiendo los videos. Si quieren etiquetarla, capaz que pueda llegar a ver ella la reacción. Esto sería súper genial. Pero bueno, si no, no importa. Nada. Para mí, agradecido que ustedes me recomienden sus temas. Y nada, un abrazote gigante. Nos veremos en una próxima reacción.